Zamora de Hidalgo fue fundada en 1574, siendo nombrada así en honor a la ciudad española del mismo nombre, ya que sus fundadores provenían de esa provincia. Y fue así que el 18 de enero se fundó la villa de Zamora en el valle de Cirondaro por 40 familias españolas de la Nueva España. La palabra Zamora en latín significa ciudad amurallada, y en el caso de nuestra ciudad, estas cualidades se repiten por ser un valle fértil rodeado de montañas y cruzado por dos ríos. En el periodo prehispánico, el lugar donde hoy se asienta la ciudad estuvo habitada por indígenas tecos y chichimecas, siendo conquistada más tarde por el señorío Purépecha. Su participación en la lucha independentista se encabezó con la llegada de las tropas insurgentes que dirigía Miguel Hidalgo y Costilla en noviembre de 1810. Zamora ha dado a México importantes figuras, como el filósofo Benito Díaz de Gamarra, el físico José María Cavadas, el insurgente José Sixto Verduzco, los poetas Atenógenes Sigal y Manuel Martínez de Navarrete, y los internacionalistas Luis Padilla y Alfonso García Robles, siendo este último merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1982. Esta ciudad se destaca por ser una de las más importantes del estado, gracias a su desarrollo comercial, agrícola e industrial. Además, hay que resaltar que a esta bella ciudad le han dado fama internacional sus deliciosos chongos zamoranos y su alta producción de fresa, consideradas como las mejores del mundo por su sabor y consistencia. La ciudad posee grandes sitios turísticos, entre ellos el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, su enorme catedral de estilo gótico, la Iglesia del Calvario, un bello edificio neoclásico, la Biblioteca Fray Manuel de Navarrete, el Palacio Federal o Antiguo Palacio Episcopal, así como algunos edificios históricos. Zamora es una zona privilegiada por su riqueza cultural y natural, conservación de sus tradiciones, su original artesanía y su rica gastronomía. Y además le ofrece al visitante museos y bellos templos, típicos pueblos purépechas, múltiples cuerpos de agua, fértiles valles y ciénegas que le han valido desde tiempos antiguos el nombre de la región de los espejos. A través de nuestra arquitectura, nuestra cultura y de nuestra gente, tendrás un viaje al pasado de nuestro país y redescubrirás Alma de México, donde la magia de sus pueblos es una realidad. Perrona, güey. Así, para, el otro ya está enfocado.